noches, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Ya transmitiendo un lunes más de compartir y aprender, y esta noche con un tema súper interesante como cada semana. Y bueno, este nos va a ayudar a tener una energía más positiva en nuestros hogares. Y para ello contamos con la grata presencia de Liena, que se une a nosotros desde la Ciudad de México, una experta en lo que es el Feng Shui. Vamos a platicar sobre este tema y antes de eso les recuerdo que este es un buen momento para que nos ayuden a compartir el video. Recuerden que el video queda grabado en redes sociales como Facebook y también en YouTube. Sin embargo, pues les sugiero y les pido de favor que nos ayuden a compartir este video para que les llegue esta información a más personas. Y recuerden también que pueden encontrar toda la información de dónde localizar a Liena en nuestro post de Facebook, donde les mencionamos un poquito sobre su formación y también las redes sociales para que la localicen. Y pues, ¿qué les parece? Sin más preámbulo y como yo digo, derecha a la flecha. ¿Cómo estamos, Liena? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Gracias. Oye, tenemos muchísimas ganas de que nos platiques un poquito sobre el Feng Shui y antes de entrarnos así a la materia, ¿qué te parece si nos hablas un poquito qué es la filosofía del Feng Shui? Bueno, el Feng Shui es una filosofía que tiene sus orígenes en China. Esto empezó hace más de 3.500 años. Es la manera en la que se acomodan los muebles para que la energía gire positiva. Es decir, supongamos que tú vas caminando y algo te estorba y siempre que pases te estás dando la vuelta, eso en un futuro a la larga te afecta. Y si nosotros acomodamos todo para que cuando tú llegues a tu casa te sientas súper a gusto, ese es el objetivo del Feng Shui. Hay casas que llegas de visita y hay algo que no te gusta, como que no te sientes a gusto, y hay casas que llegas y te encanta estar ahí. Eso es porque tienen buen Feng Shui. Excelente. Oye, Liena, a ver, háblame un poquito, antes de pasar a la otra pregunta. ¿Cómo es que la energía entra en una casa? O sea, la energía de pronto no la podemos imaginar como viento, como agua, como para entender este concepto de cómo es que la energía se queda un poquito atorada, no fluye bien. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo es que se ve o se entiende la energía en un hogar? Claro, todos tenemos energía. O sea, desde que haces así las manos y se siente aquí, o cuando prendes un foco o tocas a alguien y se dan un toque, todos estamos llenos de energía. Entonces, la energía entra por la puerta, entra con el viento. Es como el viento. De hecho, la Feng Shui significa viento y agua, que son elementos de la naturaleza. Entonces, la energía entra por la puerta, por las ventanas. Simplemente cuando tienes una habitación que huele encerrado y tú abres la ventana, se está ventilando, está entrando la energía. Lo mismo por la puerta de tu casa. Entonces, por ahí es por donde entra. Es por eso que es muy importante siempre desde la puerta de entrada, todo lo que tengas alrededor, lo que veas primero, cómo fluyes, ¿no? Oye, es que lo que me parece súper interesante este tema es que pues cada quien tiene su casa con un poco como con su sello personal. A veces, pues bueno, estás en un espacio que a lo mejor no es el que más te gusta, pero ahí es donde te tocó estar. Entonces, ¿qué te parece si entramos así como de lleno al tema de cómo generar energía positiva en tu casa con Feng Shui, independientemente de que nos guste o no nos guste, o si estamos a gustos o no, o sea, en términos genéricos, así como quitándonos esa imagen que tenemos ahorita de la casa en la que vivimos o en la que quisiéramos vivir, ¿cómo es que se genera la energía positiva en la casa con Feng Shui? Bueno, la manera el primer paso para generar energía positiva es tener escombrado limpio, porque cuando tú vas pasando por algún lugar, por ejemplo, un closet o algún rincón que está lleno de cosas que sabes que están ahí, que no te interesan, no las utilizas, está todo lleno de polvo, te da una sensación como de la sensación es la de energía estancada, pero a ti te da una sensación como de que algo no está bien, de estrés, de que tienes que escombrar, de que tienes que arreglar o poner orden. Y esa sensación, pues, se trata de eliminarla para que cuando pases por tu casa, por cualquier espacio de tu casa, no sientas esto de que, ay, esto es un desastre. O que puedas abrir siempre cualquier puerta de cualquier closet a la cena y tengas perfectamente limpio para ubicar las cosas, para sentirte bien. Si tú abres un closet y se te viene todo encima, eso es generar energía estancada, ¿sí? Entonces, son cosas que hay que eliminar. Lo primero que hay que hacer es sacar cosas. Algo muy importante que siempre les digo es el closet, ¿no? Que saques cada prenda y te la pongas y veas qué te recuerda. ¿Qué cosas te recuerdan? ¿Qué es lo que, qué sensaciones te dan? A veces cuando vamos a algún lado, tuviste una pelea, un velorio, alguien enfermo, y traías esa ropa, por alguna razón tú no te la quieres poner, la cual no sabes. Tu inconsciente sí lo sabe. Tu inconsciente sabe que esa ropa justo te la pusiste en el velorio. Entonces tú la tomas y tu inconsciente se está acordando que fue cuando estuviste muy triste, pero tú te la pones y por algo no te sientes a gusto. Eso es el Feng Shui, eso es
quitar la energía estancada. Ya se quedó estancada en la blusa que traías puesta en el velorio ahí. Tú ya se la pusiste. Entonces, difícilmente se le puede quitar. Más bien, nunca. Cada que te la pongas, te vas a acordar. Por eso es que es importante revisar toda la ropa que tengamos y sacar todo lo que no utilizamos. O la ropa que compramos pensando en que algún día nos la vamos a poner y jamás nos la ponemos, también es otra, otra cosa que hay que quitar, ¿no? Oye, Liana, a ver, es que me quedé un poquito pensando. Yo creo que todos sabemos que no hay que tener tanto tiradero y cosas extras, ¿no? Lo difícil está en deshacerse de las cosas. O sea, yo me incluyo aquí en estos comentarios y les pido, por favor, que vayan formulando sus preguntas en los comentarios y también que participen en este programa. Si les cuesta trabajo deshacerse de las cosas, o si independientemente que el closet se esté cayendo encima y que lo abras y que sientas que, ay, o sea, está súper tirado, hay cosas que ya ni uso, pero aquí las guardo porque qué tal que regresa la moda, ¿no? O sea, ¿qué sugerencia tienes para que uno aprenda realmente a desapegarse de esas cosas? O sea, porque independientemente de que, como tú dijiste, en el subconsciente sepas que esa ropa ya ni te la vas a poner, por alguna razón no la suelta uno, no la tira, no se desecha de ella, no se deshace de ella, pero, o sea, ¿qué sugerencias tienes tú ahí al respecto para poder dar ese paso de desprenderse de las cosas que ya no le sirven a uno? Ah, bueno, pues lo que se puede hacer primero, si te cuesta mucho trabajo, esto es el desapego. Nosotros tenemos una serie de creencias, todos, y nos apegamos a ciertas cosas, cada quien a diferentes. Entonces, cuesta mucho trabajo deshacerte de cosas, por ejemplo, no sé, el vestido de novia, ¿no? Claro, si te divorciaste, pues es fácil sacarlo, pero si has estado, sigues casado y tienes tu vestido de novia desde hace 25 años, es como que un recuerdo, ¿no? Un recuerdo, pero son del pasado, y siempre vives anclado al pasado. Entonces, la sugerencia aquí es sacar, ver prenda por prenda, sacarla, bueno, es decir, sacarla de tu closet y guardarla en algún lado y dejarla ahí por un tiempo, unos 6 meses, ¿no? Y ver cómo te sientes sin ellas. Viendo que te sientes bien, pues ya la puedes regalar, ¿no? Entonces, no la regales enseguida, o si es que hubiera algo que te arrepientes, guárdalo, déjalo guardado en otro lado, y si ves que al cabo de los meses ni siquiera, que es lo más seguro, ni siquiera te acuerdas que la tienes, bye, ¿no? Ya para cuando hagas limpieza de ese espacio donde la hayas guardado, ya la sacas. Ok, entonces, eso está muy, muy interesante. Es como que la pones así como en la banca, ¿no? O sea, como cuando piensas en los deportes, está ahí en la banca, está ahí como en espera. Si ni siquiera la utilizaste, quiere decir que entonces no la necesitas, ya ni te acuerdas. Entonces, como es como la antesala a deshacerte de las cosas. O sea, que por ese lado, pues es un buen consejo, ¿no? Dice alguien aquí, ¿afecta en algo si uso puro negro de ropa? ¿Cómo? ¿Afecta en algo si uso pura ropa negra? No, por supuesto que no. No, no importa, porque la energía nosotros se la ponemos. No, porque inclusive ropa negra para el calor, ¿no? O sea, que la ropa negra, bienvenida. No, no, no afecta nada, los colores, nada. No, no, no. Como dijiste tú, más bien uno le carga la energía a las cosas, ¿verdad? O sea, te pudiste haber llevado el vestido más floreado y más bello a un evento que te puso triste. El hecho de que sea un vestido alegre y bonito no quiere decir que la energía que te proporciona sea alegre y bonita, ¿no? Entonces tienes toda la razón. O sea, y es como más bien estar ponerse como sintonizarse con la energía que tiene la prenda o el objeto, ¿no? Dice por aquí, Tania, también estaría bien, a ver, ya puse aquí la pregunta, ya me fue aquí la pregunta porque ya estamos aquí. La vi, que si estaría bien pintar de negro mi cuarto o una pared, en una habitación no, jamás, jamás, jamás. Nunca es recomendable pintar una habitación de negro, porque el negro es un color, es elegante, pero también es deprimente, es oscuro. El negro representa el agua, es el elemento del agua. Entonces, en una habitación no debe de haber elemento agua porque significa mucho movimiento. No te sientes a gusto, ¿no? Una habitación debe de estar con colores neutros, con colores blancos, beige, arena, tanto edredones, fundas de cama, todo colores claritos. Imagínate durmiendo en una pared negra, del otro lado tengas una roja, o que te sientes muy triste y volteas y ves la pared negra, no, pues estás peor, quedas peor, ¿no? Entonces, no se recomienda. Ok, muy bien. Tenemos por aquí, bueno, Tere dice que es muy buen tip para hacerse la ropa, muy bien. Vamos a pasar con la siguiente pregunta que tenemos por aquí. Pero bueno, si estamos en la pregunta original, ¿no? Que era de cómo generar energía positiva en tu casa con Feng Shui. ¿Hay alguna otra cosa, además de deshacerse de cosas que uno ya no utiliza? ¿Hay algún otro tip ahí? Sí, bueno, es que esto de cosas que uno no utiliza son muchas, ¿no? También la cocina, hay que sacar todos los trastes, los toppers. Otras cosas, hay que revisar las hojas de tus plantas. Por ejemplo, si tienes una planta, flores marchitas, te va a dar sensación de tristeza, de muerte. Siempre las plantas tienen que estar saludables. Las hojitas limpias, ¿no? También
si tienes una hojita y está llena de polvo, pues te va a dar la sensación de descuido. Entonces trata que todas tus hojitas de las plantas estén limpias, no tenga hojas secas tampoco. Hay que fijarse en los cuadros también. Los cuadros que tienes, a veces alguien te regaló uno, o te lo heredaron, o lo tienes ahí por compromiso. Ve tú a saber por qué está ahí ese cuadro. Y es, por ejemplo, de un payasito triste, o de un niño llorando, o de guerras. Eso genera mala energía. Entonces, para generar energía positiva, todo te tiene que gustar. De hecho, es cosa de que empieces a ver objeto por objeto de toda tu casa, qué te gusta y qué no, qué te recuerda, quién te lo regaló. Si ya no tienes cosas en común con esta persona que te lo regaló, por ejemplo, pues bye, ¿no? Hay que sacarlo y de esa manera renovas la energía de tu casa. Oye, me gusta esto que dices porque en realidad no somos los mismos que éramos ayer y de pronto claro. Tienes algo porque te gustó en ese momento, pero ya ahorita pues ya ni siquiera hay una conexión con el objeto, pero ahí lo vamos dejando, vamos trayendo cosas nuevas y ahí es como nos vamos llenando de triquitos y demás, ¿verdad? Vamos a ver. Y con la primera cosa nos da la sensación de opresión, ¿no? Sin quererlo. Si volteas a ver una vitrina llena de recuerditos de bodas del hijo, del primo, del sobrino, da la sensación, aunque no te percates de ello, pero esta sensación de opresión existe, de saturación, ¿no? Muy bien. A ver, pues vamos a ver por aquí entonces la siguiente pregunta. ¿Qué tips de Feng Shui tienes para la prosperidad? Ya que hablamos un poquito de, bueno, deshacerse de cosas, ¿cuáles otros tips tienes por ahí para la prosperidad, Diana? No, bueno, para la prosperidad, ubicar la zona, ¿no? En Feng Shui utilizamos algo que se llama mapa Bagua, que es un mapa que se sobrepone encima del croquis. Al sobreponerlo, son 8 aspectos de nuestra vida y entre ellos está el aspecto de la prosperidad. Si te paras en la puerta de entrada, viendo hacia adentro de tu casa, va a ser la habitación que esté hasta el fondo del lado izquierdo. Ese es el área de la prosperidad. Y a la vez de cada habitación, siempre el rincón que esté al fondo del lado izquierdo es el área de la prosperidad. Hay que checar qué hay ahí. Por ejemplo, a veces con escombrar es suficiente. Tengo una... un testimonio de una chica que vio mi video en el TikTok y dice que ellos tenían 3 años de querer vender la casa de sus papás y cuando oye esto, ella ubica que el cuarto donde guardaban todos los triques y almacenaban ahí puras cosas que no utilizaban, era el área de prosperidad de su casa. Entonces, que se la pasó todo diciembre sacando cosas y en enero lograron vender la casa después de 3 años, ¿no? Entonces, pues eso es una maravilla. Para activarla puedes poner plantas, puedes poner cositas, detalles en color rojo, puedes poner una vela roja, velas rojas, plantas. El color morado también es bueno para la prosperidad. Entonces, principalmente para prosperidad, tener perfectamente escombrado, limpio y en orden la habitación donde sea o el espacio que sea, poner algún detallito rojo y alguna plantita. Ok, a ver, entonces, Liana, por ejemplo, como tú dijiste, entrando por la puerta principal... Sí, hacia el fondo del lado izquierdo, esa es la zona de la prosperidad. Sí, exacto. ¿No? Entonces, a ver, cada quien por ahí ubique, ya que estamos ahorita aquí, cada quien ubique dónde está esa zona, ¿no? Y hagan preguntas, porque yo, por ejemplo, te puedo decir, para mí esa zona en mi casa es la cocina y es donde tengo la alacena, donde guardo las cosas de la harina, el azúcar, o sea, cualquier cosas para hornear, por ejemplo. Y luego también tengo algo de trastes, es donde está mi juguera, donde siempre hago jugos. Entonces, por ejemplo, ahí en ese caso, pues bueno, podría poner como una plantita como para mejorar ahí el aspecto. Claro. De la abundancia. Ahí puedes checar que todo esté en orden, que no tengas cosas, alimentos vencidos, que tengas todo acomodado. Aquí en cuanto a las zonas, quiero hacer una observación. Existen diferentes tipos de Feng Shui. Todos llevan a lo mismo. Los Feng Shui que se originaron desde un principio, el clásico, por ejemplo, el de la brújula, se basaba en que tú esta área la ubicas por medio de la brújula. Te paras donde está hacia el norte y así ubicas todos los espacios. Ahora en Feng Shui para Occidente es mucho más fácil hacerlo así a partir de la puerta. Porque en la brújula, por ejemplo, te dice... que supongamos, ¿no?, que debes de dormir con la cabeza al norte. Y resulta que pones tu brújula, estás al norte y tienes ahí la puerta del closet y la puerta del vestidor. Y no puedes poner la cama, ¿no? Entonces surge una frustración. En la antigua China sí se construían así las casas, ¿no? Siempre con la puerta hacia el norte para que pudieras hacer cosas así. Siempre se hacían así. Ahora en Occidente y en esta época ya no. Puedes, tú llegas a una casa que ya está hecha, ¿no? Claro. Tienes que comprarla o rentar. Entonces, de esta manera en la que de todas formas están los 8 aspectos acomodados, siempre a partir de la puerta principal, es totalmente válida. También, porque muchos me preguntan, no, pero ¿qué onda con la brújula? Por ejemplo. No, pues es que es otro tipo de Feng Shui, pero todo es lo mismo. Todo te va a llevar a lo mismo y todo funciona, ¿no? Comprobadísimo. Todo funciona bien.
Es como la intención que también no le pone, ¿no? Y por ejemplo, mira, ahorita aquí Tere, por eso les digo a todos los que están escuchándonos que piensen en qué zona es la suya por si tienen dudas. Ella dice, si no es un cuarto y es un patio, por ejemplo, ¿qué se puede hacer, no? Cuando es un patio, puedes poner, bueno, plantas invariablemente, objetos de madera, puedes poner alguna maceta con rojo, pintada de rojo, o las flores, que tenga flores rojas, una maceta con flores rojas, puedes poner. Entonces, generalmente se considera, te explico lo de madera, porque la madera, si la quemas, surge el fuego. Entonces, es por eso que se ponen plantas y es por eso que pones algo rojo, porque el rojo significa fuego y esa área, ese especial, se activa mucho con el color rojo, ¿no? Y entonces, pues, podemos hacer eso cuarto por cuarto. Digo, yo, por ejemplo, estoy pensando en mi habitación. En ese espacio tengo el closet, por ejemplo. O sea, ahí a lo mejor una plantita no me va a servir, pero ¿puedo ponerle que como un moñito rojo o como un moñito morado? ¿O qué no, puedo hacer? También mi closet está en el área de la prosperidad. Yo tengo ganchos de madera. Ah, ok. Es que se ve muy diferente la ropa con ganchos de madera, con ganchos negros o de metal. Si tú le pones ganchos de madera, te equilibra perfectamente. Oh, ok. Hijo, nada más que le usan mucho espacio. Los ganchos de madera usan mucho espacio, ¿no? Pero hay que sacarla, ¿no? Es que si porque tienes muchísima ropa ahí, ¿no? Ya me cachaste. Puedes poner fotos también. En tu closet puedes poner una foto de un bosque. Entonces ya estás poniendo plantas ahí. Oh, ok. Muy bien. O eso es lo que me encanta platicar con personas como tú, porque uno de pronto cuando ves así la regla, ¿no? Que la regla es, bueno, tenga plantas en su zona de la prosperidad, uno piensa, no, pues no me cabe una planta o está muy oscuro, pero ya como tú lo dijiste, una imagen que tenga plantas ya te da pues como esa intención, ¿no? De abundancia, de crecer y de seguir creando. Excelente. Claro. Y habrá que ver, por ejemplo, si el closet, si en un futuro se remodela y se pudiera hacer con madera natural, le da más luz y estaría perfectísimo. Realmente no importa el área que uno tenga, ¿no? Excelente. ¿Algún otro tip de Feng Shui para la prosperidad, Diana, antes de que nos pasemos a la siguiente pregunta? Por ejemplo, me pregunta mucho dónde puedo guardar el dinero. Pues si tienes dinero, pues ahí. Esta esquina del lado izquierdo está en todas partes. Por ejemplo, si guardas tu dinero en un cajón, pues guárdalo en el área de la prosperidad, ¿no? Para que simbólicamente se te multiplique. Entonces lo puedes poner dentro del cajón hasta el fondo del lado izquierdo. Ese es un buen tip. O si tienes una alcancía, pues también la puedes poner dentro de tu escritorio o dentro del mueble donde la tengas, en el lado izquierdo que está hasta el fondo. Ok, es como que aplicar ese concepto del al fondo, al lado izquierdo, ahí es donde se aplica el concepto. Excelente, exacto. Muy bien. Ahora, ahí mismo puedes poner también fotos de lo que quieras, ¿no? Si estás ahorrando para comprarte una casa, un coche o una lap o lo que te quieras comprar, puedes poner su foto en esa esquina también. De lo que te pienses comprar. Ajá, genial. Como para poderlo manifestar. Y mira, por aquí pregunta para la abundancia, ¿qué es mejor poner, color rojo o dorado? Son los dos, es lo mismo. Porque también el rojo significa abundancia, el dorado y el morado también. Ok, muy bien, excelente. Pues avancemos. ¿Qué te parece si pasamos a lo que es la frase de la semana? La tenemos por ahí lista, producción, si me puedes ayudar con la frase de la semana, a ver si la vemos por aquí. Como está tu casa, está tu vida, Liena. A ver, explícanos. Oye, esta frase está, pues bueno, para los que tengan su casa bien bonita, está muy buena la frase. Para los que tengamos dudas de nuestra casa, a ver, nos pones a pensar y a meditar. Como está tu casa, está tu vida. Claro, porque si tienes tú tu casa hecha un desastre, llena de cosas, de apegos, ¿no? De cosas que no te puedes desapegar, así te vas a sentir en la vida. Si tienes tu casa hecha completamente un desorden, que tienes que mover todo para poder pasar, para encontrar cosas, sales estresado y te generas estrés y vas a estar estresado todo el día, ¿no? A diferencia que si abres una puerta, puedes tomar las cosas perfectamente, sin ningún problema, te vas contento a trabajar. Es como una cadenita, ¿no? Si, cuando uno tiene problemas en casa, lo reflejas en tu trabajo también, en cualquier parte. No los puedes olvidar. Entonces, se trata de que soluciones cómo está tu casa para poder llevártelo al mundo exterior, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Pues pasemos a la siguiente pregunta. Les recuerdo que todos los que nos estén viendo vayan formulando por ahí sus preguntas para poder hacer a Liena. Yo digo, la gran ventaja de ver un show en vivo es que tenemos a la experta aquí con nosotros y qué mejor que escuchen de propia voz las respuestas. Bueno, nuestra siguiente pregunta es tips de Feng Shui para la salud. ¿Cuáles tienes? A ver, ya ese es otro temita aquí también muy bueno. Háblanos un poquito sobre este tema. Sí, viene siendo aquí igual. Tienes el área de la salud está adelantito de la prosperidad. O sea, desde la puerta de tu casa te paras. Si te pararas en medio de tu casa, del lado izquierdo. ¿Sí? O sea, no hasta el fondo, que sería la prosperidad, un poquito antes. O sea, entrando en medio del lado izquierdo.
Ese es el área de la salud. Hay que ver qué hay ahí, ¿no? Ha sido a veces casualidad, la tía de una amiga hace mucho tiempo estaba enferma y de ese lado tenía un jardín y todas sus flores estaban secas, ¿no? Todas las hojas estaban muy descuidadas. Entonces, de esa manera, el hecho de que tú veas una planta toda seca, pues te afecta. Te afecta porque no te representa vida. Entonces, hay que checar qué hay ahí. O sea, si quieres activar la salud, tienes que ubicar el área de la salud. Tengo el mapita en mi Instagram para que quede claro, ahí lo pueden ver, se llama Mapa Bagua, y ven en qué partes, para que ubiquen perfectamente a qué me estoy refiriendo. Pero es ver qué tienes, y hay invariablemente cosas verdes. Por ejemplo, si estás en el baño, puedes utilizar cosas, toallas verdes, o hojas, toallas con plantas, toallas con flores, objetos florales también, objetos de madera, lo mismo. Lo que ves es que el área de la prosperidad y el área de la salud, las dos se rigen por el elemento madera. Es por eso que se equilibra con objetos de madera, de bambú, plantas. Entonces, principalmente en el área de salud es el color verde. Entonces, para el color verde, pues depende qué tengas. Si es tu cocina, puedes utilizar accesorios para la cocina verdes, ¿no? Si es el baño, toallas verdes o con flores. También las flores que significan, representan al elemento madera, también puede ser. ¿Sí? Entonces, sí. Además, dijiste entrando, o sea, como al medio, pero un poquito hacia la izquierda. O sea, digamos que si dividiéramos la casa en 13, en 9 cuadritos. Exactamente, exactamente. El cuadrito último de la mera esquina es el cuadrito que estamos hablando de la prosperidad. El que estaría bajito, ese sería el de la salud, entonces. Exactamente. Sí, ok. Ahí es donde tengo el fregadero. Y teníamos una fuga. La salud, sí. Ahí como tienes agua, si tienes el fregadero es agua, hay que poner, la madera va a absorber el agua. Y cosas cafés, porque la tierra también absorbe. Entonces, cosas cafés, accesorios cafés que tengas ahí, o color arena, por ejemplo, plantas. De esa manera puedes, sí. Ok, sí, tengo plantas. Pues es que les digo que por eso preguntan aquí, porque oigan, así yo estoy saliendo de la duda, lo personal. Los demás que estén por aquí salgan de la duda. Oye, pero a ver, una cosa, Elena, cuando son dos pisos, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, el piso de abajo es donde está el fregadero, digamos, ¿no? Pero entonces en el piso de arriba está mi habitación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿te enfocas como que en el primer piso y luego en el segundo piso por separado? ¿O cómo es que le haces ahí? Todo. La principal es igual, la misma desde la puerta. O sea, va a ser la misma zona, la de abajo que la de arriba. No hay problema, ¿no? Pero aparte, también tiene sus mismas zonas, el mismo piso. También lo puedes hacer por pisos porque se hace en todos lados. O sea, por ejemplo, si hay alguien enfermo y tú quieres checar la salud, vas a ubicar el área de la salud principal de toda la casa, tanto del piso de arriba como del de abajo. Después, parándote en el primer escalón, más bien en el último escalón ya para entrar al piso de arriba, de ahí vuelves a hacerlo, ¿no? Y te va a salir otra zona. Ahí también puedes checar qué hay y también activar. Y dentro de tu recámara lo mismo. Dentro de los cajones, dentro de cualquier parte, en el escritorio siempre va a ser la misma parte. Poniéndote tú enfrente, ¿no? El rinconcito que está en medio del lado izquierdo, esa es la salud. Ok, me parece. Pero en general es la misma zona, la de arriba que la de abajo, porque la energía entra por la puerta. Ok. Y prácticamente se balancea con los mismos elementos, nada más dependiendo, bueno, pues en el baño, o sea, no voy a poner lo mismo que pondré en la cocina, ¿no? Pero es como que un poquito, si es a cierto punto, los colores, los elementos con los que se va balanceando son prácticamente los mismos, ¿no? Como dijiste, la madera, las plantas, o sea, las plantas son como que lo máximo. ¿Hay algún lugar donde no hay que poner plantas? No. Si acaso, si hay plantas que son picudas, no se deben de poner en la entrada o en las orillas de cosas. Por ejemplo, en la orilla de una ventana que te estorbe una hoja para agacharte, ¿no? O sea, bueno, ¿dónde está? Es esta. Estas hojitas están inclinadas. Bueno, aquí hay unas redonditas, por ejemplo, está perfecto, ¿no? En una ocasión, hace poco me contó una amiga que su esposo pusieron unas plantas largas, muy bonitas, para tapar un ventanal, y al lado estaba el escritorio, y cuando se acerca el marido en la noche, bueno, en la madrugada, se raspó el ojo, porque la planta era dura, era un estilo como sábila. Híjole. No, sí, no, o sea, que fue un desastre porque eran como las 6 de la mañana y al hospital y bueno, un desastre total, ¿no? ¿Qué se hubiera evitado si en las orillas tú pones plantas con hojas redondeadas, ¿no? Como la que estaba ahí en la,
como estas, por ejemplo. Excelente, estamos viendo en tus videoscasts en Instagram y también en TikTok con detalles, de verdad es que detalles bien cortitos, bien breves, y como yo y como lo estábamos platicando Liana y yo antes del programa, vale la pena que la sigan porque ahí poquito a poco va uno adquiriendo tips y consejos que puede uno ir aplicando, porque de pronto Liana puede parecer un poco abrumador, ¿no? Querer hacerlo todo de momento, imagínate, en lo que limpio todos mis closets, en los que balanceo cada una de las áreas, pues sí parece como una labor titánica, pero poquito a poco puede ir uno más o menos haciendo cambios, ¿no? Poco a poco. Sí, esto es un buen tip precisamente para calmar la ansiedad. Si estás muy ansioso, abre un cajón, saca todo y vuélvelo a acomodar. Se quita. No sé, es increíble, ¿eh? Increíble cómo te calmas, porque tu cabeza, al estar acomodando, se te está acomodando por dentro también, ¿no? Visualmente estás viendo cómo acomodas y eso, ¡pum!, la ansiedad se quita. Eso es maravilloso. ¡Ah, qué buen ejemplo! Para aquellos que luego nos da la ansiedad, oye, está muy bueno y sí te calmas. Es un ejercicio, ¿eh? Es un ejercicio que muy bueno. Me parece buenísimo. Tenemos para aquí otra pregunta, pasando a la siguiente, a Liana. Pero ya hablamos de los tips para la salud. Ahora, háblanos, a ver, al que les interesa mucho, pero los tips de Feng Shui para el amor. A ver, háblanos de ese tema. Bueno, la zona del amor hay que ubicarla primero, es entrando, pero del lado derecho, hasta el fondo del lado derecho. Ok, digamos que el lado opuesto al de la abundancia. Exactamente, y se rige por el elemento tierra. Por lo tanto, es como un poco con sentido común, ¿no? La tierra hace que pises firme. Entonces, hay que decorar la habitación. No, ahí, de hecho, tu habitación, no importa en cuál esté, esto aquí, en cualquier área del mapa vago donde esté, no importa, siempre se tiene que decorar con colores neutros y claritos, terrosos, ¿no? Nunca con colores brillantes. Okay. Si tu habitación, independientemente de donde estés, el área del amor, si está en tu habitación, pues en tu habitación pones cosas en pares. Un cuadro romántico, dos velitas, dos almohadas, dos cojines, ¿no? Nada de cinco cojines si hay uno en medio. No, porque eso simbólicamente, pues estás impidiendo que llegue ahí el galana o la galana, ¿no? Y el área que sea de tu casa, porque puede ser la cocina, se adapta. Puedes poner un cuadro con dos cosas. Si es la cocina, pues pones un cuadro con dos frutas. Si es la sala, puedes poner un cuadro con dos animales, por ejemplo, ¿no? O un cuadro de una persona, de una pareja famosa que te guste. Cosas en pares. Si es la sala, el espacio, donde sea, dos velitas. Si cosas juntas, en dos, o sea, en pares. Depende del área que sea. Si es tu baño, puedes poner dos toallas. Puedes poner ahí dos velitas, dos plantitas. Si estás si es un patio, igual, pones dos plantas juntas, por ejemplo, ¿no? Y los colores también es el rojo, el rosa, pero no en grandes cantidades. El rojo nunca en grandes cantidades. Entonces, tips para el amor, siempre. El rincón del lado derecho, del fondo de tu casa, ahí hay que poner cosas en pares, que todo esté escombrado, y detallitos en rojo también. Ok, excelente, muy bien. Y a ver, Liana, ya que estás ahí bien activa en redes sociales, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen en redes sociales que siempre te está preguntando la audiencia? Pues me preguntan mucho de la cama, que cómo debe de ir la cama. La cama debe de ir nunca con los pies enfrente de la puerta. Ese es el peor lugar, ¿no? Muchos dicen, es que no me cabe, es que... Pues sí, pero bueno, la respuesta es que no puede ir enfrente. Intenta moverle un poquito para que tú puedas ver la puerta en diagonal. Porque si duermes con los pies justo enfrente, la energía entra directo. Y la parte lógica es que no nos da... ¡Ay, qué bien coordinados están! La parte lógica, sí, es que no nos da privacidad. Entonces, nunca vas a dormir tranquilo si tienes la puerta justo enfrente de tus pies por la sensación de que alguien va a entrar, ¿no? Aunque vivas tú solo. Siempre existe la posibilidad de que entre un ratero, ¿no? Siempre, siempre, siempre. O que entre alguien, quien sea. Y si tú estás justo enfrente, no da tranquilidad. Por ejemplo, esa es de las preguntas... más frecuentes que me hacen. Esto, lo del amor, cómo activar el amor también, pues es, ya les digo que poniendo dos velitas, ¿no? Cosas en pares principalmente. Uh-huh. Me preguntan mucho también de las ventanas, que si está bien dormir junto a una ventana, que por qué no. Vi un video, por ejemplo, que si la mamá hubiera sabido Feng Shui no hubiera pasado, irreal, ¿no? Ponen la cuna al lado de la cama y el video es del monitor. Entonces, está la cunita del bebé al lado de la ventana y se cae un árbol. Y el árbol rompe el cristal y los vidrios se caen encima de la cuna del niño. Y en eso ya corren rápidamente a rescatarla y ya te dicen ahí que no le pasó nada al bebé, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues siempre te van a quedar en tu subconsciente. Si tiembla, se puede romper el vidrio. Si alguien avienta una piedra, si se cae un árbol, si algo pasa, se puede romper el cristal y te vas a lastimar si estás cerca, ¿no? Ahora, igual, volvemos a lo mismo. En los departamentos muy pequeños no se puede cambiar a fuerza, tiene que estar ahí. Claro, pones una cortina. Si tú pones una cortina y el vidrio se llega a romper,
ya no te lo va, la tela lo va a detener. Eso subconscientemente nos da tranquilidad, ¿no? Y nos deja descansar mejor, por ejemplo. Sí, es que me encanta como tú dices, todo es así como subconsciente, son cosas que percibimos, pero a veces como que no las traemos al consciente, o sea, como que están ahí, lo hacemos así como en automático, no lo pensamos, no lo sentimos, pero está ahí, entonces como ponerle atención a estos símbolos, ¿no? Que vamos teniendo por ahí. A ver, por ahí, dice a Aurora, ¿en Feng Shui son importantes los colores? Sí, claro. No es lo mismo que tú tengas un florero con un agua que ya está estancada, por ejemplo, que va a empezar a oler mal, pues no te vas a querer acercar a esa zona. Y se trata de que toda tu casa, al estar limpia y ordenada, va a oler bien, ¿no? Y muchos olores, además, eso es parte de aromaterapia, tanto no tanto de Feng Shui, pero viene relacionado, ¿no? Porque, pues, si, depende del olor. Si tú hueles lavanda, te vas a sentir tranquila. Si tú hueles eucalipto, te sientes activo y eso te reanima, ¿no? Y entrar a un lugar donde huela bonito siempre va a ser muy agradable, siempre. Oye, se me ocurre que es un poquito como, qué bonito sería que le diéramos como toda esa armonía y balance a cada uno de los sentidos, ¿no? O sea, porque esto de tener un espacio, pues bueno, ordenado, arreglado, pues bueno, es como que la vista, ¿no? O sea, tener, no tener muchos ruidos a los oídos, o sea, ahorita que lo acaban de mencionar, es oler algo bonito, pues también te da como esta sensación de paz o tranquilidad, dependiendo de la esencia que utilices. Y aquí, bueno, Gil pregunta, que además fue el puente para contactarnos contigo, Liena, muchas gracias, Gil, abrazote por ahí, cuñado. ¿Qué es cierto que debajo de la cama no debe de haber nada porque luego guardamos cosas ahí? Sí. En Feng Shui se recomienda que lo único que guardes son cosas de cama, porque estás durmiendo sobre qué cosa, ¿no? Es decir, si guardas zapatos, si tienes un tiradero abajo, de nuevo, tu subconsciente sabe que abajo hay un tiradero que en algún momento tienes que arreglar o que hay cosas acumuladas que no utilizas. Entonces, por eso es que no es recomendable. Se trata de que te sientas en un lugar sólido, tranquilo, sin nada abajo. Aquí, por ejemplo, las literas, yo sé que son, a veces es necesario tenerlas para los niños, ¿no? Pero la persona que duerme arriba está durmiendo entrenada, ¿no? Y siempre, o sea, entrenada de sólido, ¿no? Me refiero. Siempre va a estar la sensación de que se puede caer. Y la persona que duerme abajo tiene a alguien arriba. Entonces, no estás tranquilo. Digo, el techo no se te puede caer, pero una persona que duerme arriba de ti sí se te puede caer. Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estamos, la persona que duerme arriba tiene algo abajo que se puede caer ahí encima. Es por eso que no es recomendable. Híjoles, oye, mis hijas que tenían literas. Bueno, pues ya no, porque ya tenemos más espacio, pero de verdad es que son cositas que sí, no las piensa uno, no las trae uno al consciente cuando están ahí y como dices, te generan esa intranquilidad que a veces uno siente, pero no sabes ni por qué, ¿no? Si uno se sentara como a meditar y reflexionar, y por eso estas pláticas como esta que estamos teniendo contigo son súper importantes porque nos ayudas a concientizar esas cosas que a veces pasamos totalmente desapercibidas, ¿no? ¿Qué te parece si pasamos a esta última preguntita que está súper interesante? ¿Cómo hacer limpieza energética en casa para quitar el ambiente pesado? Bueno, lo voy a decir lo más rápido posible. Para hacer una limpieza, la energía está en todas partes, ¿no? Cuando tú te enojas, sale, la sacamos. Entonces, a veces cuando entras, hubo una discusión y tú entras a una habitación, se siente el ambiente pesado. O cuando alguien murió, también se siente muchísimo porque uno saca mucha tristeza. O en los velorios, ¿cómo se siente el ambiente? Siempre es muy pesado. La manera de quitar esta energía, a mí lo que me gusta más, esto lo saqué de un libro de una mujer que se llama Denise Lynn, y el libro se llama Hogar Sano. Muy bueno el libro, te explica cómo limpiar con diferentes elementos, pero el que más me gustó es el agua. Pones agua en un recipiente, le pones cuarzo para que se cargue, sal de mar y 9 pedacitos de cáscara de naranja y la pones a la luz de la luna, para que reciba la energía de la luna. En la mañana, lo más temprano posible, parándote desde la puerta principal de tu casa, vas a empezar a dar, no importa en qué sentido sea, si a favor o en contra del reloj, empiezas con un aspersor donde echaste el agua a rociar todo. A la hora de rociar vas pensando que se vaya todo, ¿no? Fuera la tristeza, fuera el enojo que hubo aquí. Siempre es importante no utilizar la palabra no, ¿no? Omitir la palabra no, es importante. Fuera esto, fuera lo otro, fuera lo que no quieres. Con esto el agua va a desfragmentar la energía. No es cosa de brujería, no es cosa científica. El agua va a desfragmentar y se quita esta sensación de opresión que se queda. Después, para generar energía positiva, igual vamos a pasar por toda la casa con incienso. Puede ser incienso, puede ser un sahumerio. El chiste es algo que saque humo, ¿no? Con los inciensos, 2, 3 varitas de incienso, vas a pasar y vas a generar
y vas a pensar, si pasas por la recámara de tu hija, por ejemplo, que tenga mucho éxito, pasas por, rodeas con el humo por la recámara de tu hijo, mucho éxito en la escuela, en la sala, mis amigos llegan, tengo muchos amigos, todo, ¿no? Tengo mucha prosperidad, tengo mucha salud, y con eso generas la energía positiva. Y al final dejas una vela en las principales habitaciones, o puedes poner una en cada una, siempre vigilándolas y nunca dejando una vela sola. Y listo. Con de esta manera se siente increíble. Si alguien, obviamente que no estén las personas o que se salgan cuando pases por las habitaciones, cuando alguien llega a tu casa que acabas de hacer la limpieza, se nota. Increíble. Y claro que tiene que ser la limpieza con tu casa limpia. Primero hay que limpiar la casa perfectamente, libre de polvo, y ya después pasar para hacer esto con el agua, ¿no? Y algo rápido, si acaba de haber una discusión, aplaudes. Con aplausos o rocías nada más agua o prendes un incienso o una vela. No, es algo, la manera más rápida de hacerlo siempre. Si hay una discusión, cuando acabó, prendes la vela. Aunque ahorita los tengo suspendidos porque estoy preparando un curso online y espero que salga más o menos entre un mes y 2 meses. Me falta ya para terminarlo. Ahorita me estoy enfocando en eso. Va a salir mi curso y ya les avisaré con anticipación. Excelente. Pues bueno, por lo tanto, les invitamos a que sigan a Liena en sus redes sociales. La pueden encontrar en Instagram, en Facebook, Feng Shui por Liena. Ahí la pueden encontrar aquí en Facebook, en esta plataforma. En Instagram, Feng Shui /por/ Liena. También la pueden encontrar. Ahí haces unos reels buenísimos, bien cortitos, bien breves. Gracias. Y YouTube también, Feng Shui por Liena. Sí. Y también la pueden encontrar en TikTok, Feng Shui por Liena. Sí. Así que facilito. Y nada más cosa de buscar ahí el cambiecito algunos de los nombres. Pero bueno, ya saben dónde localizarla, Liena. ¿Algo que quieras agregar antes de despedirnos? No, pues muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias al público, a las preguntas. Si tienen alguna otra pregunta, póngala ahí y yo la voy contestando con mucho gusto. Y estamos unidos. Muchas gracias por haberme invitado. Y lo que se les ofrezca, aquí estoy. Ay, muchísimas gracias a ti, Liena. Y de verdad te agradecemos los conceptos, los consejos, los tips. Ya nos dejaste aquí tarea para lo que es pues los próximos meses. O sea, yo sí veo esto como que es algo que puede uno tener como el objetivo de hacerlo a largo plazo, ¿no? O sea, de poquito a poco, un closet, un cajón, o sea, no como que quieras hacerlo todo en una semana o en un fin de semana, sino más bien irlo tomando para también irlo disfrutando, ¿no? Y no sentirse uno muy abrumado porque es mucha la tarea, porque pues bueno, si le pone una atención a todos esos detalles que nos comentaste hoy, pues es una labor que hay que ir haciendo ahí poco a poco, ¿no? No, una vez que, es que es increíble, pero una vez que empiezas ya te sigues. O sea, te dan ganas porque notas la diferencia. O sea, si tú empiezas, por ejemplo, con el closet, y queda todo bien, ya dices, no, ya, me urge. Y si tienes tu closet en el área de la prosperidad, los compraste y te llega un dinero inesperado, por ejemplo, pues vas a querer arreglar todo, ¿no? Todas las partes. En realidad, no. Una vez que empiezas, te sigues. Es algo muy padre. Claro, no lo vas a hacer todo en un día. Tienes razón, tienes mucha razón. Pero sí lo puedes ir haciendo poco a poco, pero no a largo plazo, ¿no? O sea, no. Porque uno le gusta. Cuando empiezas a sacar, es que la sensación que te queda es maravillosa. De que ya, algo libre por fin. Ya puedo pasar por esa puerta donde tenía yo el closet sin tener que estresarme de que tengo un tiradero ahí, ¿no? Eso es maravilloso. Entonces, no, te sigues. Sí, no, sí, tienes toda la razón. Yo lo hice en el pasado, ya me volví a llenar otra vez de cosas y de desorden un poquito, pero sí recuerdo, tienes mucha razón. O sea, camina uno por ahí y ¡ay! Hasta descansas, ¿no? Uh-huh. En comparación a la sensación anterior. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo. Muchísimas gracias por la motivación, por los tips, por los consejos, por la sabiduría compartida. Te mandamos un abrazote hasta la Ciudad de México, Liena. Muchísimas gracias. Y ya saben, ahí les puedo responder alguna otra preguntita que tengan, pongan el post y te pueden seguir en redes sociales, Liena. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron esta noche. Les recuerdo que pueden compartir el video que queda grabado aquí en Facebook, también en YouTube, y les sugiero que, pues bueno, nos reunamos aquí la próxima semana. Vamos a comenzar una campaña por ahí cortita con el Medical College de Wisconsin. Entonces, la semana que entra vamos a tener a un doctor que nos va a hablar un poquito sobre la incidencia del cáncer en los latinos, acá en los Estados Unidos, y bueno, en general en los latinos. Los invito a que se sintonicen con nosotros el próximo lunes a las 8 de la noche. Es el inicio de una campaña que tenemos con el Medical College Wisconsin y el Centro de Estudio de Cáncer aquí en esta zona. Así es que, pues bueno, los esperamos aquí la próxima semana, lunes. Y si vieron este show en repetición, pónganlo en los comentarios qué les gustó, qué opinan, qué más programas quieren ver, qué otros temas les interesa que traigamos aquí al programa Estamos Unidos. Que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho y aquí nos vemos el próximo lunes, 8 de la noche. Saluditos.